En el aeródromo militar de Morón, todo dispuesto para la partida, la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas al mando del brigadier Juan Francisco Fabri se prepara para levantar vuelo con rumbo hacia la zona más austral del país. La Fuerza Aérea Argentina realiza con estos vuelos el cumplimiento de sus tareas estivales en el Antártico. Frente a cada avión, los equipos que han de usarse y cuya preparación responde ampliamente a las necesidades de lugar y clima, así como también el cuidado instrumental que ha de servir a nuestros hombres para el mejor logro de su difícil misión. Las tripulaciones son revistadas y se les da amplia explicación de las adaptaciones a las zonas a sobrevolar. Ya en condiciones, el personal de vuelo embarca en las máquinas destinadas al efecto. Obedeciendo las órdenes impartidas por la comandancia de la misión, decolan los aparatos. Todos y cada uno de los hombres, hondamente compenetrados del deber a cumplir, pone desde ese momento al servicio de la patria su capacidad, su inteligencia y su mejor empeño para que el éxito corone la empresa. En el cielo criollo, tras sus limpios horizontes, van a hundirse las alas argentinas en busca de Río Gallegos, base de operaciones de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas. El aterrizaje en la base de Río Gallegos señala el fin de la primera etapa de las operaciones previstas. Las máquinas son reabastecidas y la labor del mantenimiento del material prolonga en tierra el deber de los aviadores argentinos. Carga de oxígeno que habrán de aplicarse los hombres por medio de máscaras para vuelo a gran altura. En vísperas de la partida hacia las zonas heladas, los motores son probados nuevamente para ratificar su estado. Al amanecer del día siguiente, las tripulaciones realizan los preparativos para la partida. Se trasladan los equipos a los aviones. El comandante del grupo aéreo lee la orden de vuelo y da las últimas instrucciones al personal. Es de gran importancia el sincronismo de los relojes. Uno de los comandantes de las aeronaves inspecciona los equipos. Los hombres que integran la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas realizan su callada y constante labor, reafirmando nuestros inalienables derechos de soberanía en el sector antártico. Todo en orden y en condiciones de partir, se ponen en marcha los motores. Continental del territorio, el curioso espectáculo de las nubes ofrece un anticipo del característico paisaje de Tierra del Fuego. A bordo, los navegantes
navegadores y los radiotelegrafistas trabajan con la base de partida y establecen contacto con los hombres que permanentemente realizan sus tareas en las heladas zonas de la Antártida Argentina. Desde la base de Río Gallegos, por medio de la radio y de estudios meteorológicos, se obtienen precisos datos climáticos. Por medio de la carta de navegación se sigue desde tierra el itinerario y se suministra al avión el pronóstico del tiempo. Vuelo con las primeras luces del alba. A medida que el avión vuela más hacia el sur, entra en la zona en que en verano el día tiene 24, se efectúa el cruce del pasaje de Drake, uno de los mares más borrascosos del mundo. Al atravesar el pasaje de Drake, cuya particularidad es la de estar casi siempre cubierto por la... en los primeros témpanos, cuyas curiosas formas parecieran denunciar la presencia de extraños arquitectos en las soledades australes. La isla Decepción se presenta a la vista. Hay comunicación constante con los compañeros de la Marina y el Ejército que cumplen su misión de custodios de nuestra soberanía, así como la Fuerza Aérea lo hace desde el cielo de la patria. Punto de referencia de la isla Decepción. Luego de sobrevolar los destacamentos argentinos, verdaderas avanzadas que llevan hasta los cielos polares la savia pujante de la nueva Argentina, la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas inicia el regreso. Familiares de la isla Decepción. Es como si se prolongara el lienzo azul y blanco de nuestra enseña patria para cobijar con su sombra de paz la pureza de nuestra soberanía, tan blanca como su misma nieve.